Ya venimos 80. Sí, lo que pasa, miren, pues cuando yo fui a grabar con ustedes, ya él tenía cerrado la puerta aquí, ya no estaba, y ahorita no ha venido. Y saber a dónde fue, porque ahorita lo llamé a la mamá, dice que no está allá. ¿Chente se llevó la moto? No, la moto no, ahí la moto lo metí adentro. Sí, porque cuando venimos aquí estaba. Sí, ajá. Ahí ya estaba diciendo sí. Que la moto sí estaba. Sí, la moto sí estaba, ajá. Pero lo que no podíamos abrir, y como tengo la llave de la otra puerta, pues ahí abrí la puerta, entramos. Entré pues y aquí tengo la llave. ¿Y la moto? Y la moto ya lo metí adentro. Ajá. ¿Ya lo escondió entonces? Ya lo escondí. Y ahorita quiero ya ver dónde está metido y que venga a traer su ropa mejor, porque a mí esas mulas así no me gusta, porque yo ya me aburrí ya tanto que uno le llama la atención, pero si no le gusta, ahí está la calle, le digo yo, que miren qué es lo que pasó en la sede ayer, le digo yo, andate mejor, ahí está la calle, agarra tu maleta, te me vas. Yo así ya no puedo vivir, porque no le gusta que uno le llame la atención, pues, que vaya con sus amigos, que lo mantenga. Pero si usted ya lo echó, ¿y él qué dice? Él no se quiere ir. Vaya Dios. Pero ahorita no está, pues ya tiene que. La hora que lo fuimos a grabar en la casa. Como a las 12, 11 creo que era. Las 11 y media. Como a las 11 y media, algo así. 11 y media. ¿Y ahorita son? Las 2. Ya son las 2. A las 2 y 30. 2 y media. Como 5 horas ya. Ya 5 horas, pues ahorita voy a ir a buscar, sí. Si no ando con el otro grupo, pues lo voy a decir que venga a traer su ropa, porque ahí está su maleta afuera, ¿ya? Porque yo no voy a ir, que va a venir otra vuelta ahí, no. O sea, ¿qué? O sea que él le hizo la maleta, entonces. ¿Ya? Pues, chica. Uh-huh. Ay. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? ¿Tiene alguna idea dónde esté? Él también había dicho que lo había allá donde, ¿cómo se llama? Así donde Don Pedro, allá estaba. Pero él estaba. Pero yo estoy hablando del grupo de Willing. Ah, ya van a andar con él. Vamos, voy a ver. Dice la Misha que ella los vio que iban para la nueva. Iban para la nueva. ¿Pero quién iba para nada? El grupo de Willy. ¿Y a qué hora no lo vio usted, Tommy? Eran como las 12. ¿Fue cuando venían de grabar allá? Saliendo y allá. ¿Fue cuando venían de grabar con la 80? Ah, entonces de ahí donde usted lo vio, se fueron para la nueva, fue donde lo vio la Misha. De plan, ahí sí. Porque venían moto. De plan. Sí, pues. Sí, pues ahí donde se fue, pues. No lo vio que iba ahí. No, Vicenta, yo venía rápido. Solamente que preguntemos dónde anda. ¿Sabes en la comida? Solamente que vaya a preguntar al Wicho. Pregúntenlo, porque a mí si no me gusta y que venga a traer su ropa, pues ya hace más por sus amigos que se va de la calle. Pero yo no voy a tener un hombre, deja a su mujer y para que vaya a buscar otra mierda en la calle, mejor que se va a la droga. Yo no voy a tener, ya me aburrí, ya. Yo tanto le he dicho que se fuera, que se vaya, pero ahorita que se salió de aquí, pues ya no lo voy a recibir, ya. Y no estaba, ¿no? Ya no estaba. Y eso es lo que quería yo, que agarrara camino y pues echara su ropa a la calle, porque... Ah, la madre, usted. Vaya, a ver si anda con ellos con entonces. No. Yo digo que con ellos no anda, digo yo. No, dice que con ellos no. Vas que no. ¿Y no la han visto? No, porque ellos andan en la nueva. De... Ya ves. Solamente con Brian. Brian también anda. Ah, le gusta andar junto con. Con la Lobo. Digo yo, donde Brian anda. Pero Brian también está en la nueva. Sí, porque con ellos no andan. Saber con quién andará. Saber con quién, chica. Entonces. Vale. Y por eso le digo yo, mejor que agarre su maleta ya que se fue para allá, pues. Que se agarre su maleta. Mucha cólera me está dando, me va a matar, qué puchica voy a hacer. Yo, no, hombre. Sí, porque usted se enoja. No, es porque voy a llorar por un hombre. Chis, yo no voy a llorar por un hombre. Así como hay un montón de hombres en el mundo, como muchos dicen que hay un montón, pues hay un montón de mujeres también. Sí, de eso hay, pero... A la madre, Chenta, pero mire, pues, para saber con quién anda, para... O sea, que usted lo que quiere es ir a buscarlo. Sí, pero que venga a traer su ropa, porque yo no lo voy a recibir aquí ya. Uh-huh. Yo ahorita le llamé a la mamá, me dijo que eso no me gusta, dijo que él se anda mal a junta. Y miren cuánto le he defendido yo en la mano de Rolando. Y ahorita anda con, me imagino con eso, porque no anda con otro no grupo. Anda con imagínese, ahí anda el Rolando, pues si le gusta que anda revolcándose ahí, que se queda con él mejor. Sí, se lo deja entonces ahora. Sí, no, que se lo deja, porque yo no voy a soportar toda esa mierda que me está haciendo. O sea, ya, que ¿no? Hasta ahorita se está creyendo. Ya, ahorita ya no, ahorita que ya me aburrí, ya. Tantos maltratos que me ha hecho, no. Pero antes los videos me han tocado en la cara y yo no me dejo tan bien. Ya mucho lo ya que mucho, ha hecho, no. Sí. Hay que venga y que agarre su maleta, como yo iba a buscarlo, que venga a traer su maleta. Ya topar aquí, ya, ¿no? Ya ve que los dos se han dado duro.
Los dos, pues, y yo no me voy a dejar que me esté maltratando también. No. Uno se aburra, y mejor que siga buscando a su Rolando que tanto le gustaba, porque a ver que sí dice la gente que le gusta, ¿no? Uh-huh. Ahí solo él sabrá si le gustan las dos cosas. ¿Pero usted ahorita qué cree? Pues si anda con él, porque ahorita lo fueran a embolar, lo fueran a poner bien. A ver, no lo van a dejar sin pantalón, con el culo pelado. Ah, tú. ¿Sí? Eso es lo que quería, que agarre. Ahorita le voy a llamar a la mamá, que no anda por aquí, anda por la nueva. Y apagó el teléfono. Y anda por la nueva. Ah, ¿usted le llamó? Sí, lo llamé y me cortó. Y por eso de razón, que yo no voy a tolerar toda esa mierda que me están haciendo. Pero ¿cómo dice por la nueva si ni siquiera sabe con quién anda? Pues si no anda con el otro grupo, no le llamaron que no anda con el otro, pues. No. Vaya. Pero y saber si Brian anda la nueva también. Sabe. Se había de preguntar dónde anda. Vaya, al Willy vio, dijo no a Brian. Brian también estaba bien. ¿Sí? Ah, entonces se lo llevaron para. Vaya, vio. Ah. Se lo llevaron a meter en un hotel. Ay, no. Ay, no. Pues sí. Estaban comiendo. El grupo de Brian estaba comiendo ahí en reparo. Ah, en reparo. Ay, entonces, ¿con quién se puede ir? A ver, con Brian no anda. Ya la Chenta ya piensa que lo fueron a meter a un hotel, dice la Chenta. Pues sí, como a él le gusta, dijo que voy a ir a tal fulano, voy a ir a... Y él lo han dicho y... ¿Todavía sí ya no lo quiere usted, Chenta? Yo ya no. Ya no. ¿Qué sé yo? ¿La maleta dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está la maleta? ¿La ropa de él? Ahí está. Adentro. ¿Qué sabe usted, qué sé? ¿Qué saben ustedes? Ya se fue a revolcar con alguien allá y yo lo voy a recibir aquí. Y va a probar. Ya le va a dar cosas, ¿eh? Sí, no. Sí. Si le vale más la gente a la calle, pues que se va a la calle. Pues, pues, está tremendo eso, entonces. Vaya, ve. Y nosotros decíamos que podía estar con el grupo de Willy, porque él siempre que se enoja, dice, voy a llamar a Willy que me venga a traer. Y el otro día está andando averiguando el número sí, de Willy. Sí, el otro día hasta le pidió el número a la Yasa. Uh-huh. Ajá, que los iba a llamar para irse con ellos, porque como sabe que a la Chenta no le gusta que ande con ellos, por eso con el grupo de ellos le dice que se va a ir. Pero ya ve, Chenta no anda con ellos. Qué jodida. ¿Y ahorita qué iba a hacer para ir a buscarlo? Ir a buscarle que venga a traer su ropa. Para que haya evidencia, pues, que sí lo saqué de aquí. Sí, pues. Ajá. Solamente sería de preguntar, va con el Brian. Sí, pero con el Willy no. Ajá, va con el Willy, ya preguntó, ella dijo que no anda. Entonces, tal vez preguntándole al grupo de Brian, tal vez dando razón. ¿Quién lleva el número de Brian? Yo no tengo. Ni yo no. Para ver qué dicen, si ahí anda o... Y si no anda con ellos, a ver dónde anda metido, Chenta. ¿Pero la Chenta le puede llamar al Brian? Estoy llamando mierda yo. Llámelo a ver qué le dice. ¿Qué quiere que yo le llame? Llámelo usted. Ahí si quiere, ¿verdad? Y si está con Aló. Ay, que usted me importa que se quede con Rola. Con Rola pues puede estar, digo yo. Ay, que ya andan los dos. Ajá. Rola, con la China. Aló. Ah, la Chenta. Con la China, dice. Después me va a ver con otro ahí. Ahí sí. No hable. Ajá. Pregúntelo usted. No quiere. Ay, no contesta. No contesta. Yo tengo el número, pero del 4. Yo grabando, tengo el de la China también, pero sabe si contesta. Están grabando, seguro. Están grabando. Están grabando. Sí, ¿en dónde saber? Va para ir a buscarlo. ¿Y quién está llamando? Al 4. Ah. El 4 ni anda con ellos, creo yo. Él a veces se queda en la casa. Yo tengo el de la China, va a ver si me contesta. A veces ya se armó la cosa. La Chenta, no está buscando al Trucho también. Ay, de esos también, muchachos, no está. Yo tengo sí, mejor hay que dejarlo ahí. De... Chenta. Total, nosotros ya... Ya le averiguamos un poquito. Sí. Ajá. Pero qué, Chenta, se siente, pongamos, si anduviera con el grupo de Brian al grupo de Willy, ¿con quién preferiría usted que anduviera? Ah, con Willy. Ay,
Pues, ¿con Willy? No, porque imagínense que ahí va que ahí ya... Solo pero va. Yo ahí chupa. Ahí solo y andan ahí tomando. Es el que importa. No quería yo que anduviera con los dos grupos. Pero él dice que... Pero como no hace caso, pues que se vaya a la calle, que vaya a buscar lo que... Tal vez lo que andan ahí trabajando les va a apoyar de su comida, de su limpieza, de su ropa. Y por eso una mujer no la aguanta, porque tiene un mal genio. Ay, sí, ¿cuál es el mal genio? Y eso no lo puede decir a usted porque es prohibido. Porque ¿prohibido? ¿Por qué? Él me ha tenido así con que amenazado, que yo no puedo hablar. Pero como yo le digo, yo no me voy a quedar callado también, no me va a tener abajo sus patas también. O sea, ¿qué le dice? Si vos decís algo, yo hago eso. Sí, yo hablo hasta de más, dice. Para la cara. Qué y eso no, es, eso no es... Sí, pues es amenaza. No es, yo puedo es decir amenaza. Hasta, yo puedo decir hasta de más lo que no es. Yo puedo abrir la boca y hago videos ahí hablando de vos. No, no, esa amenaza se llama chantaje. Chantaje. Ajá. Sí, fue la chantaje. No, a mí no me contesta ni contesta. ¿Están grabando? Yo también ya le marqué a la WhatsApp y no contesta. Y mira, nosotros echándonos harina, ya estábamos todas mojadas, andamos bien. Mojadas, venimos y llama a la Chenta. Y la Chenta bien enojada aquí. Ay, no. ¿Usted pensó que ella iba a venir? Nomás vino y no lo encontró. No, yo no estoy esperando que venga. Yo que le dije, mejor que grabar videos y la hora que salió y que la hora que se fue. Uh-huh. Ajá, pues no voy a decir que aquí está, porque yo así soy, porque la ropa estoy esperando que él venga y se lo voy a tirar en el camino. Y... que se vaya. Ay, no, Chenta, pero yo digo que si anda por ahí, anda tomando tal vez, y él viene y usted y van a empezar a discutir más. Ay, sí, más problemas, porque ya ve que ya vamos ahí, Dios, ya empiezan a hacer rabo cosas. Aquí. Mata va a venir a encontrar, si va a venir, va a venir a encontrar cerrado y ya miren dónde se va a meter. Sí, ¿ya no lo va a recibir entonces? Ya no, Dios no lo va a recibir ya. Gente, si lo miramos aquel. Todavía tomó su decisión, doña Vicenta, yo ¿qué ya, pasa? Porque ya es mucho, porque yo ya no puedo. ¿Y si apostamos para ver si el lunes está aquí? No, si se lo furo, miren, adelante, mi padre arriba. Primero. Te lo furo. No lo jure, pero eso lo hace. Ah. No, de verdad, yo así le digo. No, yo estoy diciendo la verdad, muchacha, porque ya es mucho. Ya es mucho, porque miren. Ya es mucho, porque todo lo que él me dice y me anda tratando, no, hombre, yo no me gusta que una pareja anden así. Mire, pues cuando uno va a jurar algo es porque lo va pues a hacer. Pues sí, no lo estoy jurando. Si no, jurar en vano es malo. Y aunque jure, no, 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 no juguete nadie, no, 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 no mira, acá en otro lado y van a ir a encontrar cerrado aquí, si va a venir. Y si no, lo van a dejar dobladito allá sin pantalón, solo con el calzoncillo. Ay, no, Chenta, pero ya usted está jurando, va y sabe si va a cumplir. No, porque no, como dice Aire, uno debe de cumplir cuando uno jura algo, pues. Y ya lo juró ella y que mire, va, ¿qué pasa? Sí, yo no siento nada. O sea, ya no siente amor por él. Se terminó el amor. Ya terminó porque, mire. Por la manera como se comporta. Pues sí. Es que uno que va a querer al hombre como lo trata. Es que solo ella sabe, pues. ¿Sí? Ellos saben cómo viven. Pues ya uno ya ve que un ratito viene de ahí. Saber qué pasa entre ellos aquí. Y uno sabe lo que ellos cuentan. Pero si no cuentan todo, entonces uno no sabe. Uno no sabe. La mayoría de las cosas. Vaya, Chenta. Por eso le digo, no lo podemos ir a buscar a ningún lado, porque si ya le llamó a la mamá, entonces quiere decir que no está allá, de por gusto vamos a ir a buscarlo allá. Sí, porque ahorita pasamos en el centro, ¿no? Ahí en el centro no. O sea, no, la mera y lo dijo porque ve que usted dijo que no había venido y todos pasamos guanaqueando ahí también. A Roma le prestó dinero, 500 quetzales, no sé si lo mandaría. Sabe. A Roma le prestó, es que, mire, solo le presta dinero solo para allá su... Si Roma le emprestó, ella le dijo que iba a invitar a la gente a tomar. ¿Solo para chupar entonces? Solo para chupar. Qué pena de trucha, va, que tiene que mantener a su mujer. Y no hay fuerza que me mantenga, como dijo ayer. Sí, no le agradece ni mierda que lo estoy manteniendo. Para la guerra, sí, yo tengo mi pago. Pero igual él le tiene que dar su gasto también. ¿Acaso no come aquí con usted? Sí, porque es su mujer. ¿Es su mujer? El marido le tiene que comprar la ropa a la mujer. Ajá. Todo. Ah. Es obligación de los hombres tenerle sus cositas a uno para que uno coma y ellos también. Ajá, ya si entre los dos se apoyan en ahorrar, ya solo agarran el gasto de uno solo para la comida. Cabal. Y todo lo demás se ahorra. Cabal, pero siempre tiene que estar el apoyo de ambos. Miren, un ratito él se gastó como 1,000 quetzales, porque Roma le está pagando bonito. Vale, se gastó 1,000 quetzales solo en 4 días. En 4 días se gastó 1,000 quetzales.
Qué bárbaro, ¿eh? Imagínense desperdiciando dinero que tanto cuesta. Ay, mil quetzales en 4 días. Pero si usted le sigue dando comida, pues bien, gracias. Por eso él se... Ajá, él no se ancha, para que usted ahí lo vive luchando, por decir así, pero va. A ver qué va a pasar. Bueno, entonces toca vamos esperar que venga, Chenta. ¿Qué pasa? Porque ve que nadie contesta para decir, que le va a ir a decir usted que vaya a traer la su ropa.